¿Qué tal, amigos? Como siempre, un placer saludarlos en esta sección de ciencia. Permitir que nuestro cuerpo, después de morir, sea un elemento de estudio científico es posible gracias al programa de donación de cuerpos de la Universidad Nacional Autónoma de México, que pretende impulsar el desarrollo de investigaciones médicas y de nuevas técnicas quirúrgicas. El programa inicia 10 de octubre del 2016. El objetivo principal es asegurar la disponibilidad de cuerpos, los cuales van a tener solo dos fines: investigación o docencia. Nosotros manejamos un promedio entre 200 y 300 cuerpos al año. Yo sé que pareciera muchísimos cuerpos, pero nuestras cifras no nos favorecen. La condición en la que llegan los cuerpos con nosotros es a través de convenios que se tienen con el Instituto de Ciencias Forenses, el Tribunal Superior de Justicia, en donde un cuerpo, después de 72 horas de no ser reclamado por algún familiar, puede pasar a una institución educativa. Esto es algo que está en la ley. Este método tiene algunas desventajas a las que se enfrentan los estudiantes de la Facultad de Medicina, ya que debido a la autopsia que se realiza a los cuerpos para conocer la causa de su muerte, se practican cortes a los órganos, lo que limita la investigación. Lo que nosotros buscamos en este programa es que la gente en vida decida donar su cuerpo a la ciencia, que los cuerpos lleguen de manera íntegra y que además nosotros tengamos todo el registro del cuerpo. ¿Qué implica esto? Que nosotros sepamos todo acerca de alguien. Por ejemplo, una persona muy joven que de 20 años decide donar su cuerpo y resulta que fallece a los 100 años. Entonces, por lo menos tuvimos 80 años de seguimiento. Esos 80 años de seguimiento nos permiten a nosotros tener toda la información en donde yo supe qué padeció, qué cirugías le realizaron, qué enfermedades tuvo, y que cuando, en el momento en que llegue a la institución, ya se le pueden designar algunas líneas de investigación a un solo cuerpo. Hasta ahora, 800 personas se encuentran registradas en este programa, que cuenta con dos modalidades. Una de ellas es la donación de cuerpos por un tiempo determinado, que tiene como mínimo 2 años. La otra modalidad es que el cuerpo se quede para siempre en la Facultad de Medicina. Mucha gente nos pregunta que qué hacemos con un cuerpo que queda para siempre. Algo que nos gusta mucho mencionar es: si seguimos estudiando osamentas de hace millones de años, imagínense lo que podemos hacer ahora con cuerpos que tenemos toda la historia clínica, más la tecnología que tenemos actualmente. Eso nos ayudaría muchísimo en el avance. Entonces, el beneficio es muchísimo. En primera, estamos formando, o sea, es gente que está ayudando en la formación de los futuros médicos. Va a disminuir los errores por falta de práctica, va a disminuir quizá si se descubre en alguno de estos cuerpos algún procedimiento quirúrgico nuevo que disminuya la mortalidad. Imagínense cuánto podría ayudar este cuerpo en la medicina. Para formar parte de este programa, solo necesita registrarse en la página pdc.unam.mx, realizar una entrevista y entregar los documentos necesarios. Garantizar el anonimato y el trato digno de los cuerpos es fundamental para la Facultad de Medicina de la UNAM. Hasta aquí la información. Muy buenas noches.